Poquito, pero es por tanta locura que tengo aquí. Y bueno, chicos, realmente aquí estamos hoy día en directico en HD aquí con mi querido amigo, bueno, mi Miguel Maxi, igualmente el conocido. Por el momento no ha subido videos, pero tiene sus razones, pero realmente no pasa nada. Y bueno, estamos aquí en vivo como se debe, realmente. Aquí estoy leyendo vuestros comentarios, madre mía. Claro que sí, doy un saludo a mi querido compañero David PS. Realmente yo te lo envío por Facebook. A ver, ¿tienes WhatsApp? ¿Qué es que WhatsApp? Twitter. ¿Tienes Twitter, amigo mío? Que es donde yo uso más. Realmente ahí es donde yo ando más. Bueno, estoy volviendo a la reactividad y todo eso. Pero realmente hoy venimos con Slenderman. Así que realmente vamos preparando todo de una vez. Aquí voy a cerrar mi reproductor de música, toda esta locura. Y ya que somos tres personitas, mis queridas tres personitas, madre mía, que os agradezco mucho que venga aquí en directo. Y madre mía, yo que tanto tengo abierto aquí, vamos a ver estas carpeticas y ya está. Realmente ya en un momentico me verán la carita, la segunda cámara. Realmente aquí voy a activar un momento, a ver, esto. Y a ver, realmente vamos a abrir esto. Y yo voy a ir a madre mía. Va a ser lento esto.
no todo. Bien. Vamos a devolvernos y vamos a continuar donde íbamos, ¿no? En otro íbamos en cuál capítulo, íbamos en el 2. No. Ahí. Ah, vale. Ah, este. Recuerdo que la última era como una especie de bosque. Y bien. Madre mía, hola chicos, aquí, ahora sí me veo como maravilla, ¿qué tal? Sugerencia un poco de terror aquí con Maxi, madre mía. ¿Cómo estás, Maxi? Madre mía. Bueno, joder, debería bajar esto que es el micrófono. Madre mía, yo tengo. Hoy voy a subir con terror, pero del bueno. Aquí volviendo con el Slenderman, Realmente. Me voy a estar pendiente un poco en los comentarios para ver dónde está grabando el perro. Madre mía, estoy grabando en la casa de Maxi. Y aquí tienen un computador que flipas, literalmente que flipas. Y aquí vamos a hacer un directo suculento, Y bueno, pues estaré pendiente por ahí, realmente iré avanzando y todo eso. Pero vamos al grano porque no venimos aquí a perder el tiempo ni nada, sino directamente iniciar con esto. ¿Cómo? Me vi el primer capítulo. ¿En serio? No, yo vi un bosque. Por eso. Me vi el primer capítulo. ¡Ay, verga! No me lo creo. A ver, ¿no le puedo pausar o qué? ¿Qué pago aquí? No me lo... ¡Oh! Madre mía, yo reuniendo esto desde el principio. A ver, vamos al menú, otra vez esta selección. Madre, y era este. Madre mía, espero que no me toque ir otra vez a buscar sobre esas cosas porque flipamos en la última vez que grabamos esto, que fue una locura. Ahora sí, estamos en este capítulo, a ver qué tengo que hacer. Luis Studio presenta. Bien, aquí estamos en directico con su ponencia y todo. Quizás debería subirle a tope el volumen, ¿no? Todo al máximo, realmente. Sí. Vamos a subirle al máximo a esto. Para que sufran conmigo, para que sufran, ¿eh? Madre mía, vamos a darle esto para que yo vaya directamente. Sí, ya está puesto. Madre mía. Y bien, a ver, no sé a dónde tengo que ir realmente. Voy a subirle a tope esto. Se escucha medio, por acá. A ver, vamos a ver. ¿Dónde yo tengo que ir? Así allí, venimos por acá. Vale, tenemos que correr con chip. Bien, perfecto. Vamos a correr, aquí no vamos a perder el tiempo. Está muy bonito todo eso, sí. Realmente nunca había visto. Bueno, he visto diferentes juegos, pero así en computador no había tenido una experiencia así tan increíble. A ver, esto era unirlo. No abre. Oscuro, completamente todo oscuro. Madre mía, no digas que esto otra vez está oscuro. Un caminito, todo normal, todo tranquilito. No me agrada esto que esté tan tranquilo, ¿eh? Una carretera. A ver, esto está cerrado, literalmente. Bueno, vamos a irnos para allá y ya se ve una. Oh. Esto lo he visto en un tráiler. La música que me está colocando tampoco me agrada. ¿Qué me pasa estas cosas? ¿Me han dicho? ¿Cómo? Bueno, mi compañero va a salir mucho. Esto lo he visto en una parte del trailer. Esta es la parte más jodida. Y eso me dijeron mucha gente. Realmente cuando hice este video, cuando hice pues, el otro gameplay, mucha gente me había dicho que esta parte iba a ser una cosa. A ver, lo estoy leyendo. Madre mía. Terror suculento, terror suculento. Por si acaso me encantaría que me digáis si se está viendo bien el directo. Me encantaría eso antes de continuar. Me lo dice que si se está viendo bien el directo me encantaría. Que vamos a ver mucho. Y madre mía, es que no sé mucho lo de allí, no sé qué tengo que hacer y más que la luz no me deja ver mucho. Que digamos, realmente esto va a ser una locura. A ver. Estoy escuchando pasos. Me encantaría tener una linterna. ¿No tengo una linterna o algo? Oh, vaya. Me pregunta una linterna, le hundo F y tal cual. Sale una querida linterna. Me preocupa eso. No me gusta. Para nada.
Joder, parece que está en directo, ¿verdad? Me han dicho, van a ver mis reacciones a la primera o segunda, quién sabe realmente. Joder. Eso que apenas estoy comenzando. A ver, estamos en una estación, parecía el área 51, a ver quién... estás asustado, amiga. Hola, compañero, bienvenido. Bueno, aquí dando saludos. Voy a dar saludos a The Crazy. Saludos a... bueno, a David, parece ya le di su saludo. Top 10, bienvenido aquí al directo. Saluditos, compañero. Y madre mía, aquí estamos con un terror, pero el super. Pero aquí vamos, pues, a hacer unas cuantas locuras. Y en HD, en HD. No sé cómo se está transmitiendo. No sé si está en HD o en ello, pero obviamente aquí estamos. Y bien. Se está oscureciendo, ahí se nota. Y no me agrada para nada esto. Es que lo he visto en el trailer y esto flipa. Madre mía. Bienvenido, compañero. Apenas vamos a empezar con... Bueno, para nada, aquí estamos leyendo. Creo que ya somos 5 o 4 personas. No lo sé realmente, no tengo un indicador. No me agrada para nada este mapa. Además que es muy cerrado, pero además que no me lo conozco. Literalmente ni he jugado ese mapa. Vaya, ¿qué indicación? Madre mía. Tengo miedo a que alguien les salga. Realmente, de pronto no estoy tan agitado. A ver, vamos a ver una cosa. Bueno, por lo menos no han dicho nada. ¿Qué tengo? Sube, sube, sube de olla.
que trae este meme está persiguiendo. A ver, ya os lo veo. Ya os lo veo. Ya está ahí. Ya se murió. Complicado porque los motores no sé dónde están. El primero está ahí. A ver, voy a prenderme esto. Vale. Acabo de morir, realmente vamos a hacer esto. Realmente. Sí, aquí estoy pues leyendo aquí un momento. A ver, ¿quién sabe dónde estarán los otros motores? Me encantaría que tuvieran un consejo de realmente. Alguno que quiera algo. Estará leyendo también. Por si acaso, los que quieren saludos, ahí estará. Normalmente vamos a activar tu moto. Y eso es una escalera, ¿o qué? No, no es una escalera. Un ascensor. Sí, y bien. ¿Y dónde está activado? Pues tenemos el primero, el otro está allí. Los demás deben que estar allá, a la derecha. Pero la derecha, ¿dónde? Tengo que cruzar el otro lado y irme así. Y el otro dice arriba, arriba, ve arriba. Vale, pues activamos. Me persigue. No me lo creo. No me lo creo. Está pegado a mí. Le recomendaríamos si la correctamente. No sé dónde está. Lo escucho cerca de mí. Pensaba que solo era uno. No. Joder. Esto va a estar más hardcore de lo que esperaba. Realmente. Solo esperaba una sola persona. Pero cada vez cuando voy subiendo, me salió el berraco de Slender y no me lo esperaba por ningún momento. A ver. Cuando fui para allá, subí, luego me fui para el otro lado, salí allá. Y allá es donde me salió el Slender, man. Así que yo tengo que ir por los motores de allá y dejar el que yo sé.
está complicado. Cuando me golpea, se cansa, ¿eh? Porque hay una baja. ¿Una baja de qué? Realmente, porque es la única manera en que anda el directo. Por la razón de que no tenemos
y en el otro botón tiene que estar acá abajo. Sí o sí. Porque miren, no hay ninguna iluminación. No, sí hay. A ver, ya tengo 5 motores. Faltaba uno. Verga, me salí toda la cara. Uy, literalmente sí le dejan los ojos rojos a esta locura. Sí, es que arden los ojos. Es que tenemos una luz aquí toda grandota y... Claro. Es que flipa realmente, vamos. Ya rollo, man. Yo no sé qué fue eso. Yuri, ya voy. Madre mía. Madre mía, a ver, por si acaso pueden aprovechar el directo a hacer preguntas, no sé lo que sea, realmente sí, tiempo. Estaré leyendo los comentarios y así de una. Pero le recomendamos de que inviten a sus compañeros. Claro, hay que invitar gente. Por mientras vamos a avisarlo, no sé si avisarlo. Nada, realmente no se me atreve. Ah, pero si en el celular se da mi está descargado, joder. Claro, ah, verga. Mira, 14% de batería. Vamos a decirle a alguno aquí aprovechando y vamos a estar leyendo aquí. No sé, ahí pueden estar escribiendo ahora mismo. Podemos estar mirando aquí. Miguel también la está leyendo. Sí. Y ahí por mientras voy invitando a algunas personitas que literalmente quieren ver el directo. Pero un directo así de guapo realmente. Porque está un poco complicado. Madre mía. A ver, vamos a avisarles aquí los cholos. Madre mía. What the fuck. ¿Cómo sea? Directo. Vamos a decirles, estoy en directo y ya está. En directo. A ver qué dice. Y vamos a copiar esto. Y envíeselo a todos. Así tal cual. Madre mía. Ya le debería hacer eso también. Vamos a hacer eso, Paul. ¿Dónde está? Ah. A ver, vamos a leer los que estaban anteriormente. Alienígenas. Pues que la de arriba, ahí. Madre mía. Joder. Bueno, hoy en día el directo sí va a estar complicado. Va a estar complicado pasar esta partecita. A ver, vamos a enviárselo. Ah, no, yo quería enviarlo. Enviarlo, compartir, ¿cómo era para compartir aquí? No me deja compartir, que era de gracia. A ver, vamos a enviárselo a mi querido compañero. Que tampoco tengo. Ostras, me han enviado audios que flipas. Estoy en directo y ya está. Solo que me encanta esto. Jason. Todos esos. Todos esos mensajes tienen. Que flipas. Bueno, con eso ya está, realmente. Con un grupo de... Pero ya no vale, me abro las puertas. Una puerta. Llevámonos para que siempre está aquí. El derecho al 100%. Y aquí, girando a la izquierda, está el primero.
rojo. Menos tanto. ¿Y cuándo será para el próximo sorteo? Ah, vaya. Bueno, tengo un sorteo ahí. Estoy hablando con un diseñador para. Bueno, el diseñador, yo también. Pensando cómo hacer el sorteo con un compañero, como no queremos solo simple banner sino colocarle más cosas, por eso aún está en proceso eso y más también mi tiempito que es enviando. Es que corre con una gana que flipa, es que el momento que quiero que corra así no corre. Bien, aquí hay un motor, sí, así. Para, miren.
Listo, realmente me encanta que estén aquí participando en directo. Una alegría saludarte, compañero. Estés así atento. Cuando vengan, así crecemos en este canal. Y así somos, realmente. Aquí estamos pasando un rato de terror. Y, no sé cuándo se te apetezca un día a ver. Ya me subió 4 veces aquí, ¿dónde estará por la cabeza? Estará ahí. Bueno, por lo pronto, no quiero que aparezca el Enderman aquí, por favor. No me lo creo. Madre mía. Juan Caballero, le saludamos desde acá. Saludos, compañero. Bienvenido aquí al directo Sucre. Entonces, aquí estamos sufriendo por pasarnos esto. Madre mía. Y bueno, un amigo se puede hacer tareas, pero bueno, no pasa nada. Realmente. Ay, Las joder. tareas para mañana a la última hora. Típico colombiano. Joder, está complicado esto porque primero que todo sabemos dónde está la situación. Este motorcito, el otro que están todos armados, de hecho acá abajo hay dos. Literalmente hay uno en la puerta, otro en la esquina a la derecha, pero no encuentro uno que está aquí. Realmente ya grande como media vuelta. Y tengo que explorar entre. Es que no sé en dónde explorar realmente. A ver, estas puertas se abren y esta también. Y esta. Esta que nunca la he explorado. Vamos a aprender esto y vamos a hacer esto. Me guía a la misma puerta de la derecha para encontrar el mismo motor. Ahí están andando perfectamente. A ver si se cansa, me doy cuenta. Primer motor. Se paró. Exploramos esto.
siga aquí. Vale, creo que tengo que irme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma! Esa es la otra escena. ¡Wow! Madre mía, ¿nos terminamos el juego? Vamos a terminarlo. ¿O qué hora son? 7:22. Ah, cansa, cansa. Eso. ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos... 18 minutos. ¡Ostras! No puedo creerlo. Yo pensaba que era más. Bueno, vamos a darle un tiempito. Me avisas cuando sea las 7:40. Directamente se me da cuenta porque también tengo cuando me acerco a algo. No puedo cogerlo ni nada. Y esto se oscurece como siempre. No me gusta esto. Solo dime que no me toca el papelito y ya estaré feliz, por favor. Solo dime que no me toca el papelito. Dime, compañero. A mí me dijeron una hoja así tal cual. Porque hay dos, la sencilla y una. Pues compréme las dos, por si acaso. Dale. De una. Bueno. ¡Dale! A ver, vamos a darle esto. I want to do. Eso dice. No creo. Era solo simplemente un clic. Estoy acostumbrado a otro juego que es siempre escape. ¿Esto qué es? Yo necesito morir para. Claro que estamos en directo, amigo mío. Madre mía. ¿Están las bascules?
solamente por la temporada. Sí, perfecto. También. Muy bien. A ver. A ver, bueno, no pasa nada, realmente hay cosas que toca responder igual. Encontramos un papelito que realmente no tuve una traducción completa. Quizás lo hagan en un video aparte. Bien. Mira esto, amigo. Es el cuarto de la niña esa.
Vale, de aquí yo vengo. Ah, no, de aquí yo no. Hambre, tengo hambre. De. Después de una hora. Después de una hora. Yo necesito. El left es abajo. La lista de abajo. Es para ti. Realmente esto estará traducido en otro video para que no sufran sobre esto. ¿Cuál otro video? Digamos, usaré este video para traducir estas cosas y para que entiendan mejor esto. Será como una repetida, pero más resumido. Para que no tengan que ver una hora sobre esto. Sí. Los momentos más locos. Creo que. LOL, sí que es esto. Ah, ¿con qué era? ¿Con qué? Steam. Es el fin, necesito de... Necesito... De tu ayuda. Lo siento. Sobrevivir. Bosque. Para. Listo, siga. Seamos felices, ya está. El que quiera... Dice, lo siento. Lo siento por todo. Es todo falso. No entiendo mucho realmente. Me enredo el tiempo. Luego. No pude con esto. Bueno, muchas letras realmente. No tiene idea. Yo sí fuera mejor en inglés. Yo les traduciría. Es que ando platicando con inglés. No entiendo las de esta realmente. De este estilo. Vale, me están haciendo rabillar. Aquí sí y allá era como si tuviera un calambre en el pie. Vale, tengo que correr. Ya lo tengo entendido. Pero, ¿aquí para dónde? ¿Qué le he hecho? Tengo que tener que ir al frente. Creo que sí, pero también no se va a funcionar. Ahí
entiendo. Es el último nivel. De ese yo creo que había. A ver, vamos a intentar. Bien. Voy a girar por la izquierda. Confuso, pero ahora al menos ya sé dónde ir. Okay, antes yo no sabía qué camino tomar. Bien, voy para la derecha. Sí, joder, pero este mapa es como suave, realmente. No, joder. ¿Me terminé el juego? Bueno, le he creado. ¡Madre mía! ¡No! Bueno, entonces concluimos el directo. Y. Gracias por jugar. ¡Madre mía!
Eso fue genial, eso fue genial. A ver, ya que, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? No, créditos, créditos. Bien, ya está, madre mía, Uy, madre. está en ruso. Lo terminamos, yes. Lo terminamos. Lo terminamos. Bueno, cerramos el juego. Madre mía. A ver, ahí estamos. Madre mía, ¿eh? Terminamos el querido juego. Hay tres personas en directo, madre mía. Eso está espectacular. En directo no se me ha muerto aún así con un tanta gente. Madre mía. Madre mía, me encanta, me encanta. Me encantó muchísimo esto. Y bueno, vamos a colocar por mientras una cancioncita aquí. Vamos a colocar obviamente desde cero. Y ya está. Ya está, ¿eh? Lo terminamos. Madre mía. Fue espectacular. Realmente se me olvida que la cámara no está aquí, sino está acá. Y me encanta el experimento que hice mi compañero. Pero bueno, realmente fue una experiencia única, algo increíble. Y realmente me ha encantado mucho el juego. Siendo de terror y se me está muriendo en directo. Literalmente, cuando se pone rojo, se está muriendo. Ya voy, ya voy. Bueno, me ha encantado mucho esto. Ha sido una de mis segundas experiencias de terror, contando con Error 53, creo que era. En su momento ya era pequeño, pues yo sufrí mucho con el Slenderman, me pareció algo espectacular. Mi opinión sobre ese juego, 10 de 10. Eso sí, algunos puntos eran obvios y ya se sabía cómo pasarlos, pero realmente me pareció algo que de verdad. Realmente eso se ve perfecto. Que yo también estaba aplicando con ello. Y bueno, realmente aquí estamos, realmente vivos, sanos, en un directo tan increíble. Y bueno, vamos a bajarle un poco la calidad de esto para que suene para que no se me pierda el directo. Ahora sí. Se me está muriendo el directo. Solo siento que cuando están rojos sufren, cuando están rojos sufren. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Realmente a mí me ha encantado mucho este juego. Me ha dejado unos puntos donde tuve que usar mucho la cabeza. De hecho, con la ayuda de Maxi, este directo fue logrado, porque los directos que yo hice anteriormente, pues ya vieron los resultados, fueron un poco meh. Y gracias a Maxi, aquí, pues con todo, con la iluminación, con la cámara, con todos estos programas que me permite hacer realmente, gracias a Maxi, en verdad, realmente, si no este directo nunca había llegado así. Y hemos terminado un juego que lo terminamos increíblemente. Eso sí, no es la mejor calidad porque no tenemos ese año, pero así, pues sí, es un directo hablar sobre pues muchas cosas realmente. Y bueno, aquí, como dice mi compañero, llegamos hasta aquí el directo. Espera, detengo un momento esto. Y bueno, realmente ¿Hay comentarios? no lo sé, realmente vamos a ver qué tenemos aquí. Wey, bájale a la música. Lo lamento a Killer Croc. Bueno, saludos a Killer Croc 85. Lamento que se me haya quedado tan alta la música. Vamos a bajarle un poco y vamos a colocar por mientras. Es que la madre, no sé si. Bueno, ahí está, por mientras. Y bueno, con esta última canción dejamos el directo, pues ya concluido, creo que se dice. Y no sé, espero que lo hayan disfrutado así como nosotros, que tuvimos que usar mucho la cabeza y todo ello. Y bueno, Meta, una meta para el próximo video. vamos a hacer una meta, ya que la última vez llegamos a 10 likeazos. Pues vamos a colocarlo aquí directamente. A ver, ¿dónde sí está? Texto, texto, texto. Bueno, esto es un texto, pero distinto. Vamos a ver si lo soporta. Dime que lo soporta.
Bueno, lo soporta. Es que realmente me da miedo que la última vez que yo imprimí este texto se me lagué, pero bueno. El reto será algo increíble. Tenemos que lograr a los 10 likes. Aquí están, los 10 likes, madre mía. Lleguemos a estos 10 likes, madre mía. Claro que sí. Que sí podemos, que sí, que sí. Y muy bien, realmente. Ese es el reto de para hacer, no sé, un próximo directo, un gameplay, quién sabe qué. Realmente, pues, gracias a todos los que participaron aquí. Pues, por mientras, no sé, si ustedes quieren un saludito, aquí pueden aprovechar ahora mismo. Que voy a volver a saludar a todos, realmente vamos a saludarlos aquí otra vez. Realmente, gracias por participar, David PS. Gracias por participar de Crazy, también Top 10. Gracias también. Juan Caballero y a KillerCorp85 por participar en este directo, que gracias a vosotros pudimos pues hacer esto. Y realmente a todos los suscriptores que están en mi canal, que somos 140 suscriptores, no sé si han aumentado, pero realmente gracias a todos. Realmente le haría abrazos a todo el mundo y decir y bueno, realmente hagamos cumplir la meta y llegar a los 100.000 likeazos. Digo 100.000 likeazos, los 10 likeazos y lograr ese sí, algún día realmente. Pero hagamos que un sueño se cumpla, que es llegar a los 100.000 suscriptores para tener esa hermosa placa. Madre mía, saludos. KillerCrack85, perdóname si lo dije mal, pero ahí está, madre mía. Ah, tú eres Brian. Ah, saludos, Brian, madre mía. Un buen likeazo para ti y un abrazo gigantesco aquí de mi parte y de la parte de mi compañero, que realmente. Mejor dicho, ni qué decir, porque esto es maravilloso cuando la gente va apoyando un directo, una locura que uno va diciendo, que esto parece algo genial. Y no sé, realmente, pues quizás, no sé, futuramente hagamos un directo de solo preguntas, quién sabe, realmente, así como el canal va fluyendo y todo eso. Sí. Y bueno, realmente, aquí está terminando la canción y todo eso, y realmente aquí estamos disfrutando de todo. Y madre mía, ¿tú qué opinas realmente? Fue muy una experiencia nueva conocer en sí el juego, terminarlo. Pues no de mi parte, sino de su parte también, realmente. Y pues seguir logrando las metas y superar. Sí, eso es lo mejor. Realmente. El próximo video ya le contaremos y le dijimos anteriormente que si mejoro mi computador, va a haber un directo jugando Fortnite. Sí. En el canal de él, obviamente. No, pues también en el suyo. Pero pues posible. Un tiempito de espera. Un tiempito. Claro, porque también tenemos que hacer unos trabajillos, cositas así, pues hay que hacer pues cosas y todo eso. Y bueno. Próximamente los directos, no sabemos si seguirlo haciendo en YouTube o en otro lado, pero realmente nos gusta hacer directos, es algo que nos trama porque estamos ahí en contacto con la gente y todo eso. Y realmente, para responder esto de una, ¿por qué hago un directo de vez de un gameplay? Por la simple razón de que no tengo un tiempo para estar grabando y editando. Y pues con esto, con la ayuda de Maxi, realmente se facilita esto, realmente. Madre mía. Haber dicho mil likeazos, suscripciones para mi canal, del canal de mi compañero y mi canal. Y ya que me parece algo genial. Y bueno, algo que se me apetecía decir, realmente muy próximamente, no sé si lo haré aquí, digamos, ya que me gusta cómo se ve la esencia. Grabar canciones. Próximamente van a estar saliendo en mi segundo canal. Que eso me parece algo espectacular porque me encanta cantar y todo eso. Y he estado creando una base para poder hacer una cosa épica que muy pronto va a especificar un poco de mi historia, de lo que sucede y todo eso. Va a ser algo genial y difícil hacerlo. Y bueno, pues lo dejamos con el directo así. Realmente termina con la última canción. Y gracias por visitarnos. Así que reventamos con la música. Gracias a todos.
saludo aquí a mi querido compañero Daniel Castañera, que recién llega. Realmente pasamos un buen momento y bueno, realmente pues estamos en el fin del directo. Así que lo dejamos con la canción.